12 de marzo cuando abrimos por primera vez el portón. Y muchos de ustedes estaban, los niños, las familias que muchos de hoy nos acompañan por allí cuando abrimos ese portón. Si muchos de ustedes se acuerdan porque estaban allí, yo les dije que entraran despacio, que entraran con calma, que sean, que fueran conscientes de que cada paso que daban estaban haciendo historia en la escuela. Ese día estábamos escribiendo la primera página del libro de esta escuela. Hoy ya tenemos algunas páginas más, que seguramente será un libro de muchísimas páginas, esperemos que así sea, pero ese día marcábamos historia. Ustedes hoy, al ingresar a la escuela, se encontraron con un cartel enorme que decía así: siempre podemos elegir qué semilla vamos a plantar, qué palabras vamos a decir y quiénes queremos ser. Esa frase, que allí ustedes la tenían al ingreso, forman parte de lo que es nuestro proyecto institucional. Nuestro proyecto basado en mejorar la convivencia. Algunas semillas ya han crecido, otras llevan su proceso, pero siempre esperando que cada semilla florezca de la mejor manera. Estoy muy emocionada porque hoy voy a una escuela terminada. Me parece que fue hace tan poco tiempo. Pero para lograr esto y la escuela terminada, hay muchas personas detrás de todo esto. Y está la palabra de bienestar, de estar bien, con servicios de alimentación, pero más allá de servicio de alimentación, una propuesta pedagógica importante. Y queremos transmitirle el agradecimiento y a Rosina la paciencia de empezar a construir la escuela, empezar a construir la escuela desde su cimiento en el sentido de lo que es los recursos humanos. Y con alegría, ayer ya teníamos dos cargos más de maestros y va a llegar a fin de año y que no vas a tener tu escuela completa, porque está previsto dos cargos más para la escuela. Se está inaugurando una infraestructura nueva que, como van a poder verlo todos, y muchos ya la conocen porque forman parte de esta comunidad, es realmente una obra espectacular, que tiene todas las condiciones para que los niños y las niñas que forman parte de este centro educativo puedan desarrollarse, para que los docentes puedan desplegar todas sus estrategias en buenas condiciones, dignificando su labor docente. Pero además es importante para todo el país y para toda la educación pública, porque hoy además estamos inaugurando una nueva escuela, una escuela que no existía en el padrón de primaria. Y esto es, estamos dando mayores oportunidades para que los niños y niñas de nuestro país puedan crecer, desarrollarse y soñar con ser lo que ellos deseen. Lo que me gusta de esta escuela es que los maestros son buenos y